Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Elena Fava, soy coordinadora de comunicación de la División de Innovación para Servir al Ciudadano y en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo que les quiero dar la más cordial bienvenida a la presentación de la Guía de Transformación Digital del Gobierno o como nos gusta llamarla, la Enciclopedia de Gobierno Digital, ya que es una de las guías más completas sobre la transformación digital a nivel global. Tras la pandemia del COVID-19, la transformación digital de los gobiernos en América Latina y el Caribe ha sido y se ha convertido en una necesidad de primera línea. Los gobiernos y las administraciones públicas debieron adaptarse muy rápidamente. Si ustedes están aquí hoy, es porque ya conocen los múltiples beneficios que conlleva esta transformación, pero realmente, y nos podemos preguntar, ¿sabemos realmente cómo hacerlo? Para resolver y responder a este complejo reto o desafío, hemos organizado esta jornada para que aprendamos en conjunto, de la mano de personas expertas y por medio de la guía, sobre el paso a paso para conseguir una implementación exitosa de la transformación digital de la administración pública. Antes de darle la palabra a nuestra primera conferencista, me gustaría brindarles rápidamente una serie de instrucciones. Primero que todo, les recuerdo mantener sus micrófonos apagados en todo momento durante la sesión. También quiero comentarles que al final de la sesión, al final del evento, vamos a contar con un espacio de preguntas, por lo que si cuentan con alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat en el momento que deseen, indicando su nombre, institución a la que pertenecen y a quién va dirigida la pregunta. Incluso si quiere comentar cualquier cosa con respecto a la guía, también les invitamos a que nos comenten y que utilicen este chat para ir conectando con otras personas con quienes también vamos comentando y compartiendo ideas. Durante el evento, además, les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @el_bit, y usar el hashtag guía transformación digital, como lo verán en el chat en este momento. Además, les invitamos a descargar la publicación en el link que verán en el chat, www.iadb.org/guía transformación digital. Ahora bien, sin más preámbulo, iniciaremos este evento. Para ello, tengo el honor de presentar a nuestra gerente de instituciones para el desarrollo, Susana Cordeiro Guerra. Susana Cordeiro Guerra es gerente del sector de instituciones para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Previo a esto, fue presidenta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Agencia Nacional de Estadística de Brasil, donde lideró la reforma del instituto y su adaptación durante la pandemia del COVID-19. Bienvenida, Susana. Adelante. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todos. Good morning and welcome to the presentation of the Government Digital Transformation Guide. We're particularly excited by the presence today of digital government practitioners from all across our region and many other parts of the world. We know that when you show up to work each day, you face the messy reality of changing old attitudes and assumptions. It's your responsibility to persuade civil servants that these technologies can make a difference in people's lives. It's your job to introduce new habits and new ways of thinking about service, about customer expectations, and about the fundamental relationship between citizens and the state. We know how hard that is. It takes creativity, resourcefulness, and stamina. Sometimes, frankly, it means throwing out the manual and inventing one-of-a-kind solutions with the people and the budget that you have at hand. That is why we're so grateful for your presence here today. You are the real authorities on digital transformation. And for us, it is invaluable to hear your thoughts about our guide and how it can be improved. The IDB has been supporting digital transformation efforts in the region for more than a decade. We do this through loans, technical cooperation, and knowledge generation. We all agree that the pandemic gave a historic boost to this process. In fact, the number of people who have carried out their last government process online has doubled in the last 2 years. But in our region, we're still very far from ensuring that the benefits of digital transformation reach everyone, regardless of income, education, or geography. Our guide distills the lessons, both good and bad, that we've learned while working with the region's governments. It highlights 5 action areas
that we see as essential to achieve true digital transformation. All of them are intimately familiar to you. Firstly, we must establish the governance and institutional framework for digital transformation to promote and lead this process. We also need to create regulations that support new processes and establish technical standards. We need to develop the necessary skills for the new digital administration and manage organizational change. The guide also shows that it is essential to have common technological infrastructure and tools that can be used by the entire administration. Finally, digital transformation requires us to think in a new way about the things, about the way in which we accomplish and implement different reforms. So it is necessary to create new digital processes and services that are citizen-oriented. While these are apparently simple principles, you know just how complicated it is to implement them on the ground. We're thrilled that more than 50,000 people have downloaded the guide in the last 4 months. This is a good signal of the need for practical advice among practitioners. But now we're eager to know your thoughts on some of the cross-cutting challenges that ultimately make the differences between success and failure. For example, what process do you use to define a problem before you set out to solve it with technology? How do you build capacity and cultivate the human talent necessary to carry out these changes? What is the most productive way to use pilot projects as a means of testing and building support for change? And how do you foster a culture of constant iteration and adaptation to ensure that digital solutions keep up with new expectations and new breakthroughs in areas such as AI, for example? Next month, we will be launching a dynamic version of this guide on our website. We hope to capture your comments and suggestions and add them to this version so that it becomes a living resource for practitioners. So again, thank you so much for joining us today. Congratulations on the work that you're doing to transform government and for helping us to be a better advocate and partner in this effort. Thank you. Muchísimas gracias, Susana, por tus alentadoras palabras, como siempre. A continuación, contaremos con las palabras de los autores de la Guía de Transformación Digital del Gobierno, Miguel Porrúa, Benjamin Rosset y José Luis Hernández. Miguel Porrúa es el coordinador del clúster de Gobierno Digital y Datos de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID. Antes de unirse al BID, Miguel fue especialista principal en gobierno electrónico en la Secretaría de Asuntos Públicos de la OEA y el director de Relaciones Gubernamentales de la empresa de gobierno electrónico GovWorks para América Latina. Por otro lado, Benjamin Rosset es especialista senior en modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, coordina el trabajo analítico para el clúster de gobierno digital y datos y además coordina la agenda de modernización del Estado de la División de Innovación para Servir al Ciudadano en Jamaica. Y también José Luis Hernández, que es especialista senior en gobierno digital en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde colabora con numerosos países de América Latina y el Caribe en proyectos de transformación digital en diversas temáticas. Anteriormente se desarrolló como CIO del Ministerio de Justicia de España. Muchísimas gracias y adelante, colegas. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todos. Aprovecho que intervengo después de Susana, de nuestra gerente, para agradecerle y reconocer el empuje que da la agenda digital en el banco y en la región. Gracias, Susana. Yo creo que Susana ya apuntó por qué estamos en este esfuerzo y por qué estamos socializándolo. Yo voy a profundizar un poquito más en compañía de Ben y de José Luis acerca de por qué este esfuerzo. Susana planteaba la importancia del talento digital en la región. Creo que muchos de los que estamos aquí sabemos que el talento digital escasea en nuestra región. Faltan ahora mismo más o menos 500,000 de profesionales en temas digitales, en tecnologías digitales que necesitamos y no tenemos ahora mismo. Y ese gap va a crecer. Quizá eso explique que
todavía no estemos aprovechando todo lo que se pueden aprovechar las tecnologías digitales para lo que planteaba nuestra gerente, para llegar a todos los ciudadanos de la región con esos servicios en línea que hacen más eficiente el funcionamiento del gobierno. Y fíjense, voy a dejar un dato que muchos de los aquí presentes de nuevo conocen, pero para los que no lo conozcan. En el último ranking de Naciones Unidas de Gobierno Digital solo tenemos 4 países entre los 50 primeros y tenemos 13 más abajo de la posición 100. Esto significa que no estamos aprovechando lo suficiente esas tecnologías digitales, seguramente porque no disponemos de suficiente talento para llevarlo a cabo. Pero además, otra idea de magnitud y de por qué es importante que estemos teniendo esta conversación alrededor de la guía de transformación digital del gobierno. Para transformar el aparato público de nuestra región, de América Latina y el Caribe, necesitamos transformar 32 gobiernos centrales, 32 gobiernos nacionales, los miembros de la OEA, de América Latina y el Caribe, más o menos 200 gobiernos subregionales, departamentos, provincias, estados, según se llame en cada país, y más o menos 18.000 municipios. Alrededor de 10 millones de funcionarios públicos, por ahí más o menos, que necesitamos que entiendan estas tecnologías digitales, que las abracen, que lideren esa transformación en sus regiones. Por eso creemos que un documento como este, que como indicaba nuestra gerente, muestra una visión integral y completa de la transformación digital y que ayuda además a homogeneizar conceptos, a que cuando hablemos de interoperabilidad todos hablemos de lo mismo o cuando hablemos de identidad digital todos hablemos de cosas parecidas. Y claro, alguien se estará preguntando, ¿y por qué 700 páginas de documento? ¿A esta gente del BID les pagan al peso el trabajo o cómo funciona esto, ¿no? Le dimos muchas vueltas a eso, muchas vueltas. Y era muy tentador el fragmentarlo en formato enciclopedia, ¿no?, y dedicar una parte a cada uno de los 5 bloques que planteaba nuestra gerente, pero pensamos que se perdía justamente esa visión integral. Estábamos contribuyendo a la fragmentación. Así que esta enciclopedia, como decía Elena, es así porque pensamos que ayuda a tener en un lugar todos los conceptos que uno necesita entender y relacionar para liderar esa transformación digital. Otro elemento importante que quería resaltar de lo que dijo Susana, nuestra gerente, es la apertura. Esto nace con vocación colectiva, de que sea una construcción de toda la región, de que sea una herramienta viva. Por eso va a ser importante esa versión web que vamos a tener el próximo mes, en unas 6-8 semanas, para que todo el mundo pueda aportarnos a la construcción de esta obra que va a ir transformándose a medida que se transforman estas tecnologías que la sustentan, como sabemos todos. Así que yo quería nada más dar un poco esa introducción de por qué esta herramienta, por qué en la región en este momento. Creemos, como decía Susana, que la región necesita un mapa guía, una orientación que homogeneice conceptos, que los oriente y que ayude a formar todo ese pool de funcionarios públicos que necesitamos que sean parte de este proceso de transformación. Yo creo que lo mejor es que la vean, la toquen, todos los que la bajen y se entusiasmen con la guía, les vamos a mandar la corbata promocional que yo llevo puesta, que me acabo de dar cuenta de que sin querer me puse la corbata del color de la portada, así que el que baje la guía le mandamos la corbata promocional, ¿no, Elena? Ben, ¿qué tal si empezamos a mostrar la guía? Ben va a mostrar un poquito cómo se maneja, cómo se estructura, qué cosas se pueden encontrar en la guía. Y José Luis luego va a contar pues, cómo se utiliza desde la perspectiva de un CIO como era él en el gobierno de España, en un ministerio como lo presentaba Elena. Entonces, Ben, adelante, por favor, muéstranos un poco qué hay en la guía. Gracias. Perfecto, muchas gracias, buenos días a todos. Como decía Miguel, voy a compartir pantalla. Entonces, aquí va. Este es el índice del libro. Y lo voy a poner en pantalla completa para que lo vean bien. Listo. Como ven, el libro está estructurado alrededor de los 5 ejes, lo que creemos que son los pilares importantes de la transformación digital del gobierno.
gobernanza e institucionalidad, marco normativo, talento digital y gestión del cambio, infraestructura y herramientas tecnológicas, y nuevos procesos y servicios digitales. Y quiero detener aquí nada más un segundo para decirles que esto en sí mismo es un mensaje. Muchas veces los proyectos de gobierno digital empiezan con el punto 4, la infraestructura y las herramientas tecnológicas, o a lo mejor empiezan con el punto 5, los nuevos procesos y servicios. Pero eso es peligroso porque deja de lado los demás aspectos que son fundamentales para el éxito de los proyectos de gobierno digital. Me paso a contarles un poquito sobre cada eje. La institucionalidad y gobernanza trata de los elementos que son necesarios para coordinar, impulsar la transformación digital. Esto incluye la estrategia de transformación digital, la institución rectora que debe estar a cargo de impulsarla, los mecanismos de gobernanza que asegura la coordinación y la gestión operativa, y por último las estrategias sectoriales que son los hermanos, que son las contrapartes de la estrategia de transformación digital central. Luego está el marco normativo, que es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de las nuevas herramientas y nuevos procedimientos. Además, es importantísimo para establecer las normas técnicas transversales que garanticen la interoperabilidad, la compatibilidad y la reusabilidad de todas las herramientas. Luego, en el capítulo 3, encontramos el talento digital y gestión del cambio. Ya lo han mencionado Susana y Miguel, pero aquí, en realidad, las personas son centrales. Es un punto obvio, pero también muy olvidado, que el cambio lo hacen las personas. Por tanto, en este apartado encontrarás artículos sobre los puestos clave que debe tener un gobierno digital, la capacitación de empleados públicos, la gestión del cambio, el relacionamiento con la ciudadanía en contexto digital y la colaboración público-privada. Y ahí solo recién llegamos al punto que muchos teníamos en mente desde la partida, que es la infraestructura y las herramientas tecnológicas. En este apartado describimos de forma técnica y conceptual todo lo que podríamos llamar los bloques constructivos del gobierno digital. Gracias, Elsa, por ese término que me enseñaste. Y aquí van a encontrar los términos que muchos han escuchado: la identidad y firma digital, la interoperabilidad, la ciberseguridad, pero también van a encontrar temas que a lo mejor no son tan familiares para algunos, pero igual son sumamente útiles y muy importantes, como el Archivo Nacional Digital, los registros de entrada y salida, y los directorios administrativos electrónicos. Si esos términos son nuevos para ustedes, los animo a que vayan al capítulo 4, que busquen y encuentren esos artículos. Y por último, llegamos a como decimos en inglés, where the rubber hits the road, donde todas las ideas se transforman en sus puntos de contacto con los usuarios, sean funcionarios públicos o los ciudadanos o empresas, los nuevos procesos y servicios digitales. Y aquí van a encontrar, por un lado, una descripción de cómo se puede hacer para que al interior de la administración pública se realmente abrace la transformación digital. Y por el otro lado, de cara a la ciudadanía, algunas de las nuevas herramientas que son facilitadas por todos los apartados anteriores. Algunas de las más interesantes, a mi parecer, son la carpeta ciudadana, que es una especie de one-stop shop, un punto único de conexión para los ciudadanos, donde pueden encontrar todos los documentos, procesos y demás que tienen con la administración pública. El dominio único, es decir, la página web que aglomera todas las páginas web del gobierno. Y
y otros servicios que son sumamente interesantes. Ahora bien, cada capítulo está compuesto por artículos específicos. En total son 38 artículos a lo largo de los 5 ejes y el documento cuenta con una navegabilidad muy buena que les quiero enseñar de momento. Lo que os voy a enseñar es solo a modo de ejemplo. Lo que les quiero comunicar es que cada artículo cuenta con la misma estructura. Entonces, pueden hacer clic en cualquier pilar. Yo voy a hacer clic en gobernanza institucionalidad. Y aquí vamos a la portada del capítulo. Van a ver aquí arriba que pueden navegar a cualquier capítulo en cualquier momento. Y en esta página encuentran un subíndice. Entonces, esto los lleva a los artículos específicos. El que les quiero mostrar el día de hoy es el 1.3, mecanismos de gobernanza. De nuevo, pueden hacer clic. Entonces, cada artículo empieza con una descripción general que describe de qué se trata el tema en general, de la ambición, la justificación macro a los puntos claves para implementarlo en la práctica. En este caso, vemos que se resaltan 4 temas que son importantes dentro del tema de mecanismos de gobernanza: la coordinación intergubernamental, la coordinación a nivel ejecutivo, a nivel operativo y en grupos de trabajo técnicos. Y lo ven ahí resaltado con iconitos y siempre se describe en detalle a continuación. Después de la descripción conceptual y técnica, lo que van a ver son historias contadas desde la perspectiva de personajes ficticios que construimos para ilustrar diferentes perspectivas de la transformación digital del gobierno. En este caso, tenemos 2 historias de Daniel, un asesor de un alcalde que sufre con los diferentes aspectos de la transformación digital. No es experto, pero va encontrando la utilidad de las diferentes herramientas. También tenemos una historia de Sara, la viceministra de Salud, que igual no es experta en transformación digital, pero va buscando su utilidad para mejorar su negocio, el negocio de salud. En otros artículos también contamos con historias de Camilo, que es un ciudadano de a pie, y Ana, que es una empresaria. Para seguir, cada artículo tiene ejemplos de casos reales, casos que, en nuestra opinión, son buena práctica. Y como pueden ver, los ejemplos son cliqueables. No voy a cliquear en este momento, pero pueden ver que pueden hacer clic en la bandera de España o Nueva Zelanda, en este caso, para ir a los ejemplos concretos. Para finalizar, cada apartado cuenta con indicadores de autoevaluación. Y estos indicadores pueden ser utilizados por cualquiera para evaluar el estado de avance. Y todos los indicadores tienen la misma estructura. O sea, son todas preguntas de sí o no, donde sí indica un mayor nivel de avance. Y en este caso tenemos solo 5 preguntas con varias subpreguntas. Pero la idea es que si tú puedas contestar sí a todas las preguntas que están ahí contempladas, cuentas con un nivel avanzado de desarrollo. Y tenemos esta misma estructura replicada a lo largo de 38 artículos y 722 páginas. José Luis, todo tuyo. Muchas gracias, Ben. Pues efectivamente, el aplicar la guía se centra claramente, o su aplicación está claramente centrada en lo que sería, de forma general, la transformación digital de la administración pública en su más amplio espectro.
De hecho, tal es así que el capítulo quinto de la propia guía, aquí esa quinta dimensión, se enfoca en esos nuevos servicios digitales que bien comentabas, Ben, como por ejemplo la carpeta ciudadana o el portal único, etcétera, ¿no? De tal manera que aglutinen los servicios finales sectoriales de cada uno de los sectores que tenemos en un gobierno digital, como puede ser salud, educación o cualquier otro. Pero sí que es cierto, y como también comentabas anteriormente, el primer capítulo sí que aborda la necesidad de que esa guía cuente con esa alineación estratégica de las estrategias sectoriales de las administraciones públicas, de tal manera que la guía por la transformación digital del gobierno, de ese gobierno central, no esté aislada, sino que realmente tenga sus espejos en todos los sectores para que todas esas estrategias estén alineadas y de tal manera que puedan avanzar al unísono, ¿no? No serviría de nada una carpeta ciudadana que esté vacía porque esté desconectada de los servicios finales sectoriales de las administraciones, o no nos serviría un portal único que no tenga trámites. Por lo tanto, efectivamente, la guía, aunque se centra precisamente en esa estructura de transformación digital, de ese ente rector del gobierno digital y, por lo tanto, en su más amplio espectro y esa visión macro, sí que es cierto que la guía se puede aplicar perfectamente, claro, a sectores concretos o a trámites concretos. Por lo tanto, la guía la podríamos aplicar perfectamente a un sector, como por ejemplo el de justicia, que es el ejemplo que pondré a continuación, o podríamos utilizar la guía para aplicarla según los capítulos que nos interesen a trámites concretos, como podría ser, por ejemplo, el certificado de vacunación COVID, que tan de moda ha estado en el sector salud, o en los trámites de obtención de licencia de conducir digital, por poner dos ejemplos. De tal manera que esta guía nos serviría igualmente para esa visión macro o la visión más micro de un trámite concreto. Si nos centrásemos, por ejemplo, en el sector justicia, en el caso de España, por centrar, aterrizar esta guía en un ejemplo concreto, como decía Miguel, por mi pasado, como hacía yo en el Ministerio de Justicia de España, y evidentemente, teniendo a Aitor entre los ponentes, si alguna cosa, Aitor, quieres puntualizar, por favor, eres todo invitado a acompañarme en esta explicación, puesto que a día de hoy lo conoces muy bien, evidentemente. Pero si nos centramos en ese caso que decíamos de justicia de España, ¿cómo se aplicaron todos estos conceptos? Y por supuesto, ¿cómo se siguen aplicando? Y ojalá en aquel momento, en el 2009, hubiésemos tenido una guía de estas características, que no teníamos, pero fruto de esa experiencia se ha traído a esta guía, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo se aplicó la gobernanza y la institucionalidad? Bueno, pues en su momento no nos pudimos plantear la transformación digital de un sector como el de justicia en un país entero sin tener una estrategia, pero una estrategia que no fuese, como muchas ocasiones nos encontramos, una agenda digital, simplemente unos objetivos o unas pretensiones, sino que necesitamos mucho más. Una estrategia necesita también una hoja de ruta. La agenda está bien, el qué quiero conseguir, ¿no? Pero no podemos dejarlo ahí. Nos hace falta la hoja de ruta. ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Y cómo voy a ir conectando proyectos para poder conseguirlo? Y por lo tanto también necesitamos los planes estratégicos subsidiarios. Es decir, ¿qué necesito para conseguirlo? Necesitamos un plan de comunicación, un plan de ciberseguridad, un plan de aprovisionamiento. No podemos poner en marcha una estrategia de transformación digital de un sector si no tenemos claro cuál es nuestro plan de aprovisionamiento. Y no solo de recursos humanos, sino de recursos materiales y recursos económicos. La transformación digital tiene que ser sostenible en el tiempo. Bueno, pues la guía aborda estos conceptos. El cómo abordar tu estrategia desde un punto de vista holístico, intentando cubrir todos los aspectos y no solo aquellos, dejándola solo en los objetivos que queremos cumplir, sino todos los aspectos que son necesarios para llegar a ellos. El cómo lo vamos a medir. O, por ejemplo, la institución rectora, mecanismos de gobernanza, que también lo estabas comentando hace un momento, Ben. Bueno, pues efectivamente, en su momento hubo que crear el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. ¿Por qué? Porque era impensable el abordar una transformación digital de un sector como el de justicia sin realmente tener unos comités de gobernanza que implicasen a todos los actores. O sea, no era una cuestión del Ministerio de Justicia o del Poder Judicial, sino que tenían que estar involucradas la Fiscalía, los procuradores, los abogados, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los centros sanitarios. Al final, todos eran un cúmulo de actores que entre todos se generaba ese ecosistema para que realmente la justicia de un país esté digitalizada y la transformación digital sea efectiva. Si solo transformamos digitalmente uno de esos actores, evidentemente nos estamos dejando un ecosistema que no va a funcionar en sí mismo. Todos los actores o todos los instrumentos tienen que sonar al unísono para que la orquesta suene bien.
la gestión operativa tiene que estar perfectamente preparada. Por supuesto, todo lo que se va a poner en marcha tiene que funcionar en el día a día. Y aspectos tan importantes como la gestión de la demanda, la gestión de la arquitectura tecnológica, la gestión del portafolio. En aquellos momentos estábamos hablando de una gestión de presupuestaria de más de 100 millones de euros anuales de inversión. Por lo tanto, una gestión del portfolio específica y profesionalizada de la transformación digital era absolutamente necesaria. Bien, pues la guía te ayuda a visualizar todos estos temas para realmente ponerlos en marcha y que todo ese capítulo de gobernanza e institucionalidad cierre el círculo completo de todos los aspectos que necesitas para tener éxito en tu transformación digital. En el caso del marco normativo, cuando se puso en marcha la transformación digital de la justicia hace ya algunos años, pues evidentemente la guía aborda 14 temáticas principales de necesidades normativas. Pero bueno, no voy a entrar en detalle en todas ellas, por supuesto que no, por falta de tiempo, ¿no? Pero sí que por mencionar algunas de ellas, por ejemplo, pues cuando hubo que modificar algunas leyes para adaptarlas a las necesidades actuales o de cambio de la transformación digital, trámites o canales alternativos, la obligatoriedad o no del uso de los medios digitales en el ámbito justicia, bueno, pues los cambios legislativos hubo que tratarlos, hubo que llevarlos a cabo y, por supuesto, hubo que ponerlos en marcha con el consenso de todos los actores para que realmente estuviesen de acuerdo en todos los cambios que se iban a producir. Hubo que adaptar todas las aplicaciones a la normativa europea de protección de datos, que es uno de los capítulos claves que se abordan, o de los artículos que se abordan en el marco normativo de la guía. El tema de la interoperabilidad fue crucial. La aparición del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad nos aseguró toda una interoperabilidad intra y extrajudicial, porque, por ejemplo, intrajudicial, en aquellos momentos, no existía, por ejemplo, una tabla de delitos común. De hecho, que la Fiscalía en sus aplicaciones estaba llamando a los delitos de forma distinta que los jueces en sus aplicaciones. Entonces, era imposible pensar en una interoperabilidad intrajudicial, por supuesto, ni siquiera extrajudicial con otros actores, como podían ser la policía, que tenía una tercera tabla de delitos distinta, o, por ejemplo, otros actores como abogados o centros hospitalarios. La estadística judicial. No podíamos tener una estadística judicial porque no había una interoperabilidad con los sistemas estadísticos. Entonces, todo esto hubo que pulirlo y hubo que normar la parte de interoperabilidad tal y como establece la guía. Otros ejemplos rápidos, la identidad y la firma. Evidentemente hubo también que normar cómo íbamos a gestionar la identidad digital de los jueces, porque muchos de los jueces o de los fiscales, por sus respectivas necesidades, pues necesitaban una identidad digital basada en un seudónimo, de tal manera que se identificase al juez con su nombre y apellidos, pero ningún dato adicional más, ni nombre de célula o DNI en este caso, o email, otros datos identificativos. Bueno, pues hubo que crear la normativa de identidad digital de seudónimo aplicada a la justicia. Por ejemplo, la regulación de las notificaciones. Hubo que cambiar temas de plazos. Hubo que cambiar cómo se van a gestionar la aceptación o no de las notificaciones electrónicas en base a las leyes de enjuiciamiento civil o enjuiciamiento criminal. Y por lo tanto, toda esa legislación hubo que adaptarla para poder abordar la transformación digital de, como decíamos anteriormente, de la parte de infraestructuras y herramientas digitales. Por lo tanto, el capítulo de normativa toma una especial relevancia a la hora de asegurar que todo lo que vayamos a hacer tiene un sustento legal o un sustento normativo. En el tema del talento digital y gestión del cambio, efectivamente, pues ya hemos hablado de la importancia que tiene, pero bueno, pues, por aterrizar en el ejemplo que estamos siguiendo, ¿no? En esa transformación digital de la justicia que viene viviendo España en los últimos 15 años, pues claramente hubo que apostar mucho por el tema del talento digital y hacer una gestión del cambio exquisita. Y cuando hablamos de talento digital, la moneda tiene dos caras. Y es el talento digital que tenemos que aplicar tanto a los equipos que van a realizar la transformación digital. Necesitamos profesionalizar muchísimo los equipos de transformación digital. La figura del CIO, del CTO, del CISO, etcétera. Tenemos que formalizar y profesionalizar muchísimo esas especializaciones para realmente no solo no darle las funciones, darle las responsabilidades y darle las herramientas que necesita y los skills necesarios para poder abordar sus tareas. Y así se vino trabajando en España desde hace muchísimos años. El tema de capacitación específica también para la otra parte de la moneda, los usuarios que van a recibir toda esa tecnología o toda esa transformación digital que se gesta en esos equipos de transformación digital.
evidentemente los jueces, los fiscales, los funcionarios judiciales van a necesitar formarse en temas digitales para poder recoger esa tecnología y poder utilizarla. Recuerdo un juez, por contar una anécdota, de un juez que necesitaba saber cómo funcionaban las aplicaciones de descarga de películas que estuvieron tan de moda en aquellos años para poder realmente hacer una imputación a un acusado por un tema de distribución de pornografía y pornografía infantil. Él necesitaba saber cómo funcionaba eso. Entonces eran conceptos que incluso trascendían el uso de la transformación digital de las propias herramientas judiciales, sino de cultura digital de la sociedad que a día de hoy está llegando a los juzgados y que tienen que juzgar. Y por lo tanto es necesario. Sí que es cierto que en España se cuenta con esa ventaja del cuerpo TIC, que transversal, que de alguna manera nutre de profesionales estables en el gobierno a los distintos sectores, como es uno de ellos es el caso de justicia, y por lo tanto aseguramos que esa parte también, esa profesionalización del sector TIC que aplica el sector de justicia, pues venía bien sustentada. Por ir terminando, infraestructura y herramientas tecnológicas, aquí lo más importante y sin entrar en detalle es el tema de la reutilización y los servicios comunes. Usos de plataformas, por ejemplo, la plataforma de firma común para toda la administración, es uno de los ejes principales y más importantes que se pusieron en marcha en la transformación digital de la justicia, ¿no? O, por ejemplo, que las mismas aplicaciones judiciales fuesen utilizadas por distintos, en el caso de España, comunidades autónomas o distintos estados, ¿no? dentro de España, que son independientes en el uso en la provisión de medios materiales de justicia y, por lo tanto, el ser capaces de reutilizar herramientas y reutilizar componentes dentro del sector justicia, no solo en el ministerio, sino los distintos actores, fue también un caso de éxito que la guía ayuda a orientar esta forma de trabajar dentro de las administraciones públicas. Se habla mucho de infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma como servicio, incluso hoy en día se habla mucho de gobierno como servicio. Bueno, hacía muchos años que en España se inventó la justicia como servicio. Hay comunidades autónomas que utilizan las aplicaciones de gestión procesal del ministerio como servicio donde conectan sus propias aplicaciones. El generar este ecosistema común es lo que ha garantizado de alguna manera la transformación digital de la justicia aplicando los conceptos de la guía. Y por terminar, los nuevos procesos y servicios. Claramente todo esto tiene que terminar ¿dónde? En que los abogados tuviesen servicios nuevos, en que los procuradores tuviesen servicios digitales nuevos y que todo esto se sustentase en todos los cambios legislativos que se hayan producido, en toda esa institucionalidad que se había puesto en marcha, en todo ese talento digital, la gestión del cambio que se iba haciendo en cada una de las oficinas y juzgados que se iban aplicando. Por lo tanto, sirva de ejemplo de cómo la guía puede aplicar a un sector completo de una manera holística o a servicios concretos, como decíamos antes, como puede ser un pasaporte de vacunación o la obtención de una licencia de conducir. Y abierto luego a las preguntas en caso de que... Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Benjamín y Miguel. Ahora vamos a hablar un poco, vamos a abrir el espacio al panel y contaremos con la presencia y las palabras de personas expertas en transformación digital, como lo son Aitor Cubo, Elsa Esteves y Marushka Chocobar. Este panel va a ser moderado por Miguel Porrúa, que es el coordinador del clúster de gobierno y datos digital, de gobierno digital y datos de innovación para servir al ciudadano. Desde España nos acompaña Aitor Cubo, otro de los autores de la guía. Autor es director general de la transformación digital de la Administración de Justicia en España, donde lidera la planificación y la gestión de los proyectos de transformación digital en el ámbito de la Administración de Justicia. Previo a esto, fue especialista senior en gobierno digital en el BID. Además de Aitor, también nos acompaña Elsa Esteves. Elsa es titular de la Cátedra UNESCO sobre Sociedades del Conocimiento y Gobernanza Digital en la Universidad Nacional del Sur, investigadora independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o COSINET, y profesora titular en la Universidad Nacional de La Plata. Además, desde Perú, nos acompaña Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital del país. Pues bueno, adelante Miguel con las preguntas.
Muchas gracias, Elena. Pues retomo el micrófono y empiezo disculpando a nuestro jefe de división, Roberto de Michele, que tuvo que salir a una urgencia institucional. Algunos deben saber que son las reuniones de primavera aquí del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hace que circulen muchas autoridades de la región en la ciudad y surgen estos imprevistos. Así que, disculpado, Roberto. Pues como pudieron ver, escuchando a José Luis, desde el BID somos muy entusiastas con la guía, ¿no? Y hay que pararnos la energía y la motivación. Y yo renuevo el entusiasmo con este panel fantástico que acabas de describir, Elena. Con permiso de nuestras apreciadas damas, voy a empezar aludiendo a Aitor, que nos acompaña desde Madrid. Y además de la presentación que hizo Elena, yo quiero destacar que trabajó con nosotros aquí un tiempo fantástico. Yo creo que fue un poco más de un año, pero que fue muy productivo para nosotros y tiene mucha paternidad o maternidad o coaporte a la guía. Así que gracias, Aitor. Y aprovechando la perspectiva que tienes de haber estado acá y de estar ahora pues, en un rol importante de transformación digital, tengo una pregunta doble para ti, ¿no? Que es, ¿tú crees que todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de transformación digital y de estos conceptos? ¿Y cuál es el valor que ves tú en un recurso como la guía para tratar de unificar el lenguaje? Cuéntanos un poco tu visión sobre eso, por favor. Bueno, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos y todas y un verdadero placer poder volver a participar en un evento de este tipo de manos del Banco Interamericano de Desarrollo. Un placer poder ver también a caras conocidas y con gente con la que hemos estado trabajando. Creo que uno de los valores más interesantes que puede tener la guía es precisamente intentar que todos hablemos de lo mismo. Ocurre en muchas ocasiones que no es que estemos en desacuerdo, realmente estamos de acuerdo en el fondo, pero llamamos a las cosas distinto. Y esto en el ámbito de la transformación digital es muy común y es muy peligroso, porque todo y nada es transformación digital. Además, ahora tenemos que reconocerlo, está de moda, creo que en todo el mundo, en Europa con todo el tema de los fondos de recuperación, casi la mitad va a digitalización. Y todo es transformación digital, pero si todo es transformación digital, nada es transformación digital. Y la guía da un paraguas para por lo menos poder plantear que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de transformación digital. Y eso creo que es algo muy importante. Y esta guía, además, como ha comentado José Luis y Ben, aporta ejemplos y casos para que si tengo dudas de a qué me refiero con un directorio de aplicaciones, pueda ver lo que es un directorio de aplicaciones o pueda ver lo que es una plataforma de interoperabilidad, porque es la forma de avanzar de manera conjunta. Y otra de las cuestiones que creo que tiene mucho valor la guía es lo que habéis comentado al inicio de ser muy amplia, porque ahora mismo la transformación digital es muy amplia. Hemos tenido una serie de momentos donde la transformación digital era pasar a través de una web el hacer determinado trámite. Ojo que eso no es transformación digital. Primero, muchas veces ahí no estás transformando nada. Estás cambiando el medio, pero no estás transformando nada. Y segundo, es que eso es poco escalable. La guía habla de cómo mantener la gobernanza para que eso se mantenga, de cómo tener el apoyo político para que eso salga adelante y luego se use, de cómo tener los recursos como para que sean cuestiones realidad. Y esa visión holística que plantea la guía y esa visión de 700 páginas, yo entiendo que es cualquier cosa, o sea, compramos una lavadora y nos asustamos con el folleto de la garantía, pues 700 páginas pues es una cuestión que se hace complicada, pero creo que es necesario que sea así para ver la profundidad del concepto de transformación digital, y creo que realmente la guía puede ayudar mucho a marcar un ecosistema mental en el cual la transformación digital sea algo más que pasar a digital un trámite. Muchas gracias, Aitor. Maruska, con permiso, voy a aludir primero a Elsa, porque tengo una pregunta aquí un poco muy relacionada con las personas. Y luego tú, como presidenta del Gobierno Digital de la región, que eso lo comentamos luego, te dejo para el tercer lugar. Elsa, tú que en los múltiples sombreros que presentaba Elena,
en el mundo digital y pues también tuve la suerte de trabajar contigo en muchas ocasiones y siempre fue fantástico. En tu sombrero académico, yo daba unas cifras acerca de la necesidad de formación de talento digital que tenemos en la región, que son preocupantes o como mínimo son para sentarse a tomar medidas, ¿no? ¿Cómo ves el potencial? Una doble pregunta. Primero, ¿cómo crees que está el ámbito académico en general? Tú conoces más la universidad, el ámbito académico en general. Tratando de solucionar el problema, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo ves el ámbito académico en este gap que describía yo? Y segundo, ¿cómo crees que esta guía, este material que nuestra gerente dijo, este es un material abierto, es de todos, para todos, utilícenlo? ¿Cómo crees que la guía puede aportar a la actividad académica de formación de talento digital? Adelante, Elsa, y gracias. Estás en mute. Ahora que estabas diciendo que qué placer verte otra vez, Miguel, y todo eso lindo que debías estar diciendo. Ahora sí, seguro. Buenos días a todas y a todos. Un placer compartir este espacio. Agradezco muchísimo el poder sumarme, porque así como vos decías, Miguel, que están muy entusiasmados, yo como académica también estoy muy entusiasmada con esta guía. En primer lugar, creo que cuando hablo de transformación digital desde el mundo de la universidad y la necesidad de formación de talentos que vos contabas, quiero hacer dos aclaraciones. Primero, las universidades estamos con dolores de cabeza por lo que la transformación digital significa para nosotros mismos como instituciones de educación superior para transformar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje y también hacer la transformación digital que necesitamos de nuestros procesos administrativos. Ahora bien, salvo eso, el segundo tema que es fundamental para nosotros, que es la formación de talento, la educación de los futuros profesionales para nuestro desarrollo de la sociedad, nos presenta tremendos desafíos. ¿Por qué? Porque crear talento en transformación digital requiere, por un lado, una amplitud de conocimientos de los profesionales, porque como ustedes bien mencionaron, no es solamente un problema tecnológico, es poder manejar el cambio, es poder hacer cambios en las estructuras organizativas, en la cultura organizacional, etcétera, en lo cual son necesarios conocimientos tecnológicos, pero también son necesarios una gran variedad de otros temas, no necesariamente tecnológicos, amén de las habilidades blandas que habitualmente en las universidades nos cuesta formar, como liderazgo, como creación de consenso, negociación, etcétera, etcétera. Entonces, realmente vemos como desafíos poder formar estos recursos humanos, amén de que, por lo que mencioné, son programas de educación que necesariamente tienen que ser multi e interdisciplinarios, que las universidades, como estamos acostumbradas a trabajar por facultades, departamentos, nos cuesta implementar esos mecanismos. Necesariamente lo veo como una educación de posgrado, porque implementar todo esto a nivel de grado es bastante difícil, y muchas veces también lo que nos falta desde el mundo académico es el bajar a la realidad y a la práctica. Y es por eso que veo en esta guía un elemento sumamente valioso, porque, y ahora respondo tu segunda pregunta, Miguel, el valor que tiene la guía. Fundamentalmente, como decía Aitor, se habla de que transformación digital es todo, y a lo mejor entendemos bien o mal el concepto, el problema es cómo la implementamos cuando vamos a la práctica. Y lo valioso que tiene la guía es proveer desde la A hasta la Z todos los pasos, fácilmente accesibles, porque si voy a buscar una solución a un problema particular, como decía Ben, fácilmente la puedo navegar y encontrar dónde está el problema, o dónde está la solución, o dónde puedo encontrar ese material. Hay ejemplos, hay un enfoque práctico, con lo cual lo veo como sumamente valioso, y lo veo como un material muy rico para nosotros los académicos para poder formar esos recursos humanos tan necesarios en la región. Particularmente porque, me cuesta decirlo, pero los académicos somos muy buenos en escribir papers, en teorías, etcétera, pero un material de este nivel faltaba. Ha venido a cumplir un gap. Así que lo felicito al BID, a los autores, y creo que es sumamente relevante y nos brinda a nosotros, universitarios y académicos, un muy importante trabajo, documento, como para poder contribuir a la formación de talentos tan importante para la región.
Gracias, Elsa. Luego a lo mejor nos da tiempo a elaborar un poco más sobre lo que dijiste, porque yo imagino que en las facultades de medicina y de derecho y de otras disciplinas no digitales hay que empezar a transformar la mente de esos profesionales para que puedan hacer lo que decía Aitor un poco, ¿no? Luego volvemos sobre eso. Y gracias porque aportaste también revisiones al documento. Muchas gracias, Elsa. Maruska, además de la presentación ilustre que hizo Elena, eres presidenta de la Red de Gobierno Digital de América Latina y el Caribe, Red GEALC, elegida por tus colegas de la región. Felicitaciones en la última reunión ministerial de Lima. Y la verdad es que yo creo que en un momento donde necesitamos más talento humano digital, tenemos una asignatura pendiente extra con el género femenino, con la mujer más incorporada a estos temas. Elsa lo lleva sufriendo 20 y pico de años, que estaba sola muchas veces. Así que debe ser motivo de doble orgullo que seas la presidenta de todos los líderes de gobierno digital de la región. Felicitaciones. En Perú, como secretaria de Gobierno Digital, que llevas además varios años, tuviste logros extraordinarios. Digo, no vas a contarlos todos aquí ahora, pero incluso yo fui testigo de la presidenta de tu país reconociéndolos hace muy poco. Cuéntanos un poco cuál fue la clave de esos logros y cómo un documento como la guía puede ayudar a quien quiera reproducir un poco tu éxito en otro país de la región, ¿no? Por favor, adelante, Maruska. Miguel, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por esta invitación, gracias por tus palabras. Tengo el honor de representar al Perú en esta presidencia de la Red Interamericana de Gobierno Digital. Y creo que es importante poner este contexto yendo un poco y construyendo sobre lo que se ha mencionado previamente tanto Aitor como Elsa. Cuando hablamos de transformación digital, tenemos que hablar de qué es aquello que la tecnología es capaz de poner al servicio de las personas. En el Perú hicimos un gran vuelco desde lo electrónico hacia lo digital, siguiendo los lineamientos de la OCDE, trabajando muy, muy de la mano con el BID y trabajando sobre todo en esta gran diversidad cultural, retos geográficos que tenemos, ¿no? Como sabemos, si queremos mirar toda la red, estamos hablando de más de 600 millones de personas, como tú comentabas, estos números grandes, cuántas administraciones, cuántos funcionarios públicos, funcionarias. Y también, si nos centramos en el Perú, más de 32 millones de ciudadanos, 3 millones de quechohablantes, personas que a nivel del país, al interior, ¿verdad? Mirando lo regional y local, tenemos pues una gran diversidad de retos. Cuando pensamos entonces en esto, definitivamente queremos decir, ¿por dónde comenzar? La guía es central para ello. ¿Por dónde comenzar? Quien está tomando hoy un rol de liderazgo en temas de transformación digital en su país, o quien está desde la academia o desde alguna institución pública o empresa privada tomando este rol de buscar transformar los servicios internos en servicios de valor, considerando la transformación digital como este gran dinamizador. Primero hay que pensar, creo yo, en cómo articulamos, es decir, en gobernanza. La guía lo toma como el punto número uno. Sin gobernanza es muy difícil articular, lograr consenso, lograr el apoyo político, lograr que realmente se sienta valor. Segundo, y me voy a ir hacia al punto número cinco, o sea, si pudiéramos mirar la guía como una gran mirada multidimensional y además, como decía Elsa, ¿no? Donde yo busco, encuentro lo que estoy necesitando, yo me iría del 1 de frente al 5 y es cómo generamos valor en servicios digitales, procesos más estructurados, más simplificados, en cómo involucramos a la ciudadanía en este diseño de servicios digitales y siempre decimos el ciudadano tiene que estar en el centro de las decisiones, ¿no? Yo diría, no podemos hacer nada sin la ciudadanía. Siempre preguntar, testear, mirar y consultar si la ruta por la que estamos yendo o la solución que estamos buscando resolver, el problema que estamos buscando resolver, está yendo en este camino que satisfaga las necesidades de las personas. Y finalmente, ya poniendo como en el centro, necesitamos buscar este gran, y esto creo que hemos venido haciendo en el Perú, además del marco de la gobernanza y priorizando los servicios digitales, tenemos cerca de 14.000 servicios dentro de go.pe, 6.500 millones de visitas que de alguna forma le han ahorrado algo a las personas. Este gran esfuerzo se hace desde las entidades públicas, precisamente buscando ese fortalecimiento del talento digital, del talento del servidor y de la servidora pública
hasta aquella persona que hoy necesita un aplicativo para estar vendiendo un poco más en, ¿no?, en un puesto de mercado de abasto al interior del Perú, como también mirando si tiene al día su carnet de vacunación o algún servicio que el Estado pueda proveer. Muchas gracias, Maruska. Voy a empezar a utilizar las preguntas que van llegando de la gente. Yo tengo unas cuantas más y de cada comentario que hacéis me surgen algunas, pero vamos a dar participación a la audiencia. Tengo una de Robin Perdomo. Gracias, Robin, por la pregunta, que voy a lanzártela a ti, Aitor. Creo que es apropiada para ti. Dice, ¿cómo se puede manejar la fuga de talento digital? Particularmente en Colombia, los profesionales en tecnología no encuentran salarios competitivos localmente. De manera que la tendencia es trabajar remotamente en empresas extranjeras, dejando al país sin mano de obra en tecnología. Aitor, tú que trabajas mucho con el sector privado en España y tienes un diálogo fluido, ¿qué le puedes contar a Robin Perdomo y a la audiencia sobre el tema? Bueno, varias cuestiones. Con respecto a la falta de personal, como se ha visto, existe en el sector público y existe en el sector privado, ¿vale? Que tiene dos diferencias de aproximación debido a las habitualmente restricciones de contratación y de gestión de personal público que existe. Con respecto a la parte de la falta de personal general que afecta a la parte del sector privado, yo creo que ahí los gobiernos tienen que hacer una estrategia y un trabajo importante en incrementar el número de profesionales TIC. Yo me acuerdo de un proyecto del banco, si no recuerdo mal, con Uruguay, en el cual hubo un acuerdo con distintas universidades, con AGESIC, para reforzar la creación de perfiles de alto valor añadido relacionados con ciberseguridad. Entonces había toda una estrategia de gobierno, además creo que esto era un proyecto del banco, en el cual se orienta el sector educativo, se orienta el sector público para la creación de perfiles de estas características, porque son necesarios tanto para el sector público y el sector privado. Hay mucha demanda, habrá que generar más oferta. Esto se puede complementar con distintos cursos, facilidades de formación no reglada no universitaria, etcétera, etcétera. Aparte de esta cuestión, la cuestión específica dentro del sector público. Entonces, dentro del sector público, como no se suele poder competir, al igual que se ha comentado en el caso de Colombia, con determinadas empresas extranjeras, en el sector público no se puede competir muchas veces en sueldos con la parte del sector privado, tienes que competir con otros incentivos, que principalmente es que la gente valore lo que está haciendo y el beneficio que supone a la ciudadanía, que la ciudadanía es tu pareja, tus hermanos, tu familia, tus hijos, el trabajo que estás haciendo. Entonces, hay que hacer una buena gestión del cambio con la incorporación de ese personal en la también toma de decisiones y participación en el proyecto para que lo hagan suyo. Yo tengo bastantes ejemplos de gente que conozco que se ha quedado en proyectos con muy buenas ofertas externas porque el proyecto lo sienten como suyo. Entonces, en todos los ámbitos yo creo que hay que hacerlo porque creo que es bueno para la organización. En el ámbito TIC, teniendo una competencia del sector público fuera en el sector privado muy importante, creo que la incorporación de valores, llamémosle éticos, llamémosle personales, implicación directa, es la mejor forma para asegurar que esas personas se queden dentro de ese tipo de proyectos. De acuerdo, gracias, Aitor. Y para otro webinar daría hablar del cuerpo TIC del Estado en España y de cómo eso juega un rol fundamental, del cual tú eres miembro, de hecho, del cuerpo TIC del Estado, José Luis también, ¿no? Sí, eso ha sido, es determinante. O sea, en España hay un cuerpo de ingenieros informáticos, pueden entrar también de otras carreras, pero tienen que aprobar una posición específica para la parte del cuerpo directivo. También hay otro de gestión y hay otro del nivel C1, que es un nivel más bajo. Pero existen cuerpos especiales, no solamente el cuerpo TIC, el cuerpo de técnicos superiores de informática y comunicaciones del Estado. Y esto tiene muchísimas ventajas. Primero, tienes una protección interna muy interesante frente a cualquier tipo
de bandazo institucional o de cualquier tipo de cuestión que pueda surgir. Tú tienes tu oposición con tu cuerpo y tienes ese trabajo independientemente de cambios de gobierno o de cualquier otro tipo de cuestión. Y segundo, hay una vinculación muy importante a la parte de los proyectos país, a la parte de la coordinación y a la parte de generar una transformación digital en el Estado bastante interesante. Entonces, esta opción de tener un cuerpo especializado, igual que existe abogados del Estado, por ejemplo, es exactamente lo mismo, o interventores del Estado, es algo que creo que para el sector público es fundamental y que permite también mantener esa fidelidad del personal a unos objetivos que van más allá de un proyecto concreto con el que ganas X dinero. Sí, gracias, Aitor. Quizás podemos hacer alguna sesión en el futuro sobre ese tema que me parece importante. Y de hecho, quizá Florencia Aguirre, que está por aquí en la sombra, puede compartir el hiperlink a una publicación del banco que trata sobre eso, que no recuerdo el título exacto, pero es algo así como empleo en público y transformación digital. Y aprovecho para agradecer a Florencia Aguirre, que aquí aparecemos en la televisión unos pocos, pero trabajó mucha gente y Florencia Aguirre trabajó mucho. Flor, si puedes poner el hiperlink a esa publicación, seguro que al señor Perdomo le va a servir. Una pregunta ahora de Yesid Rodríguez, que creo que es buena para ti, Maruska. Por favor, ¿tienen ejemplos que indiquen cómo hacer un cálculo beneficio-costo para mostrar a los directivos y poder justificar las inversiones en proyectos de transformación digital? Tú estás en esa partida ahora, Maruska, porque estás con el segundo gran proyecto de transformación digital en Perú y tenéis un sistema de inversión pública muy sofisticado, así que seguro que puedes compartir algo. Adelante, por favor. Claro que sí, Miguel. A ver, si es sector público o privado, creo que la ruta viene siendo la misma. Es decir, primero tenemos que identificar el valor que le va a generar esta transformación digital a las personas. ¿Cuánto le vamos a ahorrar en traslados para hacer un trámite, o si es que le vamos a simplificar la puesta en un documento de los datos? Por ejemplo, en el caso del Perú está el Ministerio de Trabajo con el CertiJoven, que es un certificado que le entrega a la persona todo, ¿no? Sus antecedentes penales, policiales, judiciales, donde ha trabajado, etcétera, en un único documento firmado digitalmente. Y eso le permite presentar prácticamente su hoja de vida en el sector privado, y el sector privado también la consulta. Entonces, primero, el valor para la ciudadanía. Segundo, tenemos que comenzar a entrar en todo el proceso de planeamiento estratégico. A ver, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional ya incluye un objetivo nacional que habla de transformación digital. Simplemente lo mencionamos, ¿verdad? Porque necesitamos ese gran paraguas, porque el Perú está yendo, o el país está yendo hacia ese lugar, igual en los gobiernos regionales y locales, que también tienen sus planes de desarrollo regional. Desde ese Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vamos a qué es lo que hace la entidad, cuál es la misión de la entidad, cuáles son esos servicios misionales o cuáles son esos objetivos estratégicos dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en el proyecto de inversión pública, ¿no? Tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el objetivo estratégico dentro de la entidad, cuál es el servicio misional de la entidad que queremos fortalecer para finalmente generar valor económico, social, de desarrollo para las personas. Esto tiene como una especie de fórmula de costeo, ¿no? Es decir, podemos decir cuánto vamos a invertir en seguridad digital, en infraestructura, en el desarrollo de servicios digitales, pero esto también tiene una correlación de cuánto es el ahorro que generamos a las personas. No hay, creo yo, una mayor resistencia a las inversiones, sino que sí tenemos que no mostrar la tecnología como tecnología pura. Necesito un centro de datos, ¿no? Entonces es difícil que por ejemplo, un sector donde la decisión entre el centro de datos y camas UCI no se ponga, por ejemplo, ¿no?, en prioridad el centro de datos. Probablemente si generamos este valor para gestionar los datos en favor del beneficio, ¿no?, de las personas a las que atendemos, sea más sencillo de demostrar. Eso es lo que estamos haciendo, Miguel, en el proyecto de inversión pública en esta nueva etapa que estamos construyendo con el BIT. Excelente, Maruska, gracias. Y de nuevo pido... Ah, Aitor, adelante, por favor, adelante. Es que Maruska ha hablado de datos, ha hablado de inversiones, ha hablado de ahorros y digo, no puedo retenerme. Lo primero, hacer hincapié en tener datos. Creo que es algo bastante importante. Lo segundo, creo que es muy sano en el sector público
hacer, como en el sector privado, un ejercicio de retorno de inversión de cada uno de los proyectos que hacemos, ¿vale? Y lo tercero, los proyectos de digitalización salen, los números salen y los ahorros son ingentes, ¿vale? Es tremendo el ahorro que supone para los ciudadanos, para las empresas, para el país, con incrementos de competitividad y para la administración pública, ¿vale? Podríamos tirarnos toda la tarde poniendo ejemplos con datos duros. Yo aquí lo que recomendaría también es tener ese lago de datos, ese modelo de datos y sistema de explotación de información en el cual al menos todos los proyectos tengan indicadores que permitan establecer los ahorros que están suponiendo. Un mínimo ejemplo para que nos hagamos una idea de lo que hablamos. Acceso al expediente judicial para ciudadanos, empresas, abogados y procuradores. Antes tenías que, bueno, ya con el COVID a veces todavía pedir cita previa, coger tu transporte, llegar al juzgado. El juzgado puede estar cerca o puede estar a 100 kilómetros, a 200 kilómetros o en otra comunidad autónoma barra estado como en otros países. Que te atienda el funcionario, si está en papel que te pasen a una sala, si tienes 700 páginas, hacer fotocopias de 700 páginas y volverte a tu sitio. Imaginemos que eres un abogado con una buena tarifa, pierdes toda la mañana. Con el acceso directo al expediente judicial electrónico desde internet, lo tienes siempre que quieras actualizado, tardando menos de 5 segundos en acceder. El país es mucho más competitivo si sus mejores abogados tardan 5 segundos en lugar de perder toda una mañana. No estamos hablando solo del ahorro que supone no tener que atender a una persona en presencial, no tener que hacerle hueco en un edificio que también cuesta, no tener que facilitarle 700 fotocopias, que también eso se tiene que contar y es ahorro para la administración. El ahorro que supone para el país es muy significativo. Hagamos indicadores y demostremos a los ministros de Hacienda que los proyectos de transformación digital realmente salen las cuentas y salen los números porque realmente salen. Completamente de acuerdo, Aitor. Gracias por ese aporte adicional. Iba a invitar a Florencia Aguirre de nuevo a que comparta, por favor, la publicación, el estudio que hicimos de la tasa de retorno de gobierno digital en la prefectura de Sao Paulo, que lo publicamos hace muy poco con algunos números interesantes que seguro que serán útiles. Creo que Roberto de Michele está de vuelta. Roberto, estás por ahí, como dicen en la Ouija, manifiéstate. Ah, ahí, perfecto. Hay algunas preguntas que creo que te compartieron ya de la relación entre lo digital e integridad, corrupción, que quizá quieres atender tú. Adelante, por favor. Muchas gracias y disculpen la breve ausencia. Estoy hace casi ya 30 minutos escuchándoles con enorme atención y aprendiendo, como siempre, de ustedes. Miren, efectivamente hay una relación intrínseca y potentísima entre la transformación digital y los temas de transparencia, fundamentalmente. En particular, porque hasta la irrupción de la transformación digital en el sector público, ustedes recordarán, tal vez no, porque son todos seguro más jóvenes que yo, pero hace 20, 30 años la gran pelea era: necesitamos leyes de acceso a la información, porque el acceso a la información va a permitir que los ciudadanos puedan controlar. La transformación digital cambió el panorama porque ahora lo que en la teoría se llama el lado de la oferta de información, el supply side of information, se ha simplificado de una manera enorme en todos los aspectos. La gestión presupuestal, la ejecución de la obra pública, la inversión. Hoy en día hay plataformas como por ejemplo la plataforma MAP Inversiones del Banco Interamericano que de manera automática pone a disposición la información de la ejecución del presupuesto o las regalías de la minería. O sea, ahí hay una relación intrínseca muy, pero muy importante, que además la guía de transformación digital la lleva en su estructura, porque no es solamente una cuestión de contar con los medios digitales o tecnológicos para lograr esa oferta de información. Muy importante aquí también son los aspectos legales y regulatorios que permiten que la información se ponga a disposición del público, que no haya barreras, por ejemplo, de privacidad o de otro tipo, que además son muy importantes de respetar, que existan, como varios de los panelistas mencionaban recién, las capacidades institucionales para dar esa información, que existan las habilidades personales, como está también reflejado en la guía, que las personas sepan por qué esto no es una obligación, es un derecho que tienen los ciudadanos de acceder a esa información. Y finalmente, entender que esto también beneficia a la gestión pública.
Cuanta más información esté a disposición de todos, mejor se gestiona la política pública. Más evidencia tenemos de qué estamos haciendo, más rápido podemos corregir errores y también más rápido podemos identificar qué es lo que funciona bien. Aitor recién mencionaba el ejemplo de, que es muy, pero muy pertinente, de cómo la transformación digital afectó la simplificación de los trámites frente al Poder Judicial. Eso tiene un valor social inconmensurable. Aitor mencionó muy bien ciertos números en materia de reducción de costos en la relación entre el cliente y el abogado. Piensen, por ejemplo, en el incremento de la confianza que genera aquellos que no son parte del tema. Yo voy a confiar mucho más en un organismo público que se gestiona de esa manera transparente, abierta, en el buen sentido de la palabra, impersonal, que nos trata a todos por igual. Entonces ahí hay una relación muy fuerte, muy, muy potente, y creo que la guía da muy buenos ejemplos de cómo navegar en esa dirección. Gracias, Miguel, por la palabra. No, al contrario, gracias a ti por volver a la reunión y por aportar. Seguro que va a haber más cosas de transparencia y esto. Estate atento a Roberto, que nos puedes ayudar. Elsa, hay una pregunta que creo que está hecha para ti, porque además estás ayudándonos en la región con este tema. Viene de Luis Cano y dice, ¿cómo hacer o convencer a los altos niveles de implementación de la importancia de la digitalización en los procesos de la gestión pública? ¿Cómo convencer a los hacedores de política, a los que deciden, de la importancia de embarcarse en este tema? Ya Aitor dio un mensaje para el ministro de Hacienda, ese ya lo tenemos convencido. Al resto, Elsa, que tú sabes mucho de eso. Bueno, yo creo que la sensibilización con datos duros y, como Aitor decía, con datos sobre el impacto que tiene la digitalización es lo mejor que podemos hacer. Mostrar buenas prácticas, mostrar ejemplos donde la transformación digital trae enormes beneficios para los ciudadanos, para las administraciones públicas, donde a partir de la transformación digital y una buena gobernanza de datos se pueden generar servicios más inclusivos, más participativos, más integrados, que atiendan mejor las necesidades de los ciudadanos, y eso de última da como resultado una mejor gobernanza de lo público, una mejor gobernanza, una mejor relación entre los funcionarios, entre los políticos y la ciudadanía, es el mejor atractivo, el mejor dulce que se le puede dar a un funcionario como para decidirlo, para dedicar esfuerzos y para mostrar que esto es un camino de ida y que no hay otra, que hay que transitarlo. Gracias, Elsa. Tengo una que puede ser para Maruska, para Aitor, para Maruska, que me parece pues muy, muy bien hecha. Yo haría la misma pregunta. Viene de Karina Montes. Dice, si una entidad quiere iniciar con la transformación digital, en su opinión, ¿cuál es el primer paso para iniciar? Maruska, adelante tú, por favor. Gracias, Miguel. Comentábamos previamente, había visto la pregunta, también me parece perfecta para poder hacer. Primero creo que es importantísimo lo que hablábamos hace unos minutos, marcar la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza no solamente hablamos del país, ¿no?, sino al interior de la entidad o de la empresa privada podemos mirar quién liderará la transformación digital de los procesos para tener mejores servicios para las personas. Entonces, primero, la organización de la gobernanza al interior de la entidad. En el caso de Perú, hay una serie de marco normativo, es decir, hay que elegir al líder de gobierno de transformación digital, o la lideresa, ¿no, Miguel? De todas maneras, hay que conformar el comité de gobierno de transformación digital y hay que trazar un plan. Bien, entonces, primero, la gobernanza. Y segundo, tener esta claridad, como comentaba Elsa, como comentaba Aitor, de cuál es el valor para las personas. No se trata de implementar tecnología, sino miramos cuál es el valor para las personas, efectos de valor económico, social, cómo voy a transformar este servicio, que no sea un canal más, como decía Aitor, ¿no? Por eso tenemos que comenzar. Estas dos grandes metas juntas traen todo lo demás abajo, ¿no? El impulso de talento digital, el marco normativo, directivas internas y todo lo que es inversión e infraestructura. Excelente. Aitor, ¿quieres aportar algo acerca del primer paso? ¿Por dónde empezarías en la institución? Tú que empezaste en varias instituciones. No lo dijimos, Aitor fue subdirector general de Administración Electrónica en todo el gobierno, para todo el gobierno de España, o sea, para todos los ministerios antes de estar en justicia. Avanti, Aitor.
Sí, una, y lo relaciono, yo vuelvo al tema de los ahorros, mi paso por Hacienda me traumó, como podéis estar viendo, pero también hay preguntas en relación a la parte de ahorros. La parte de la creación de los servicios comunes y una unidad como la que tiene Maruska en Perú es fundamental para empezar a hacer la transformación digital, porque si no, como se dice en España, estás pegando tiros sin control. Es una cuestión que no estás controlando en nada. O sea, no puede, tiene que organizarse la transformación digital de país. Y eso está relacionado con otra pregunta que también viene, que el marco normativo de la transformación digital está, pero que no hay resultados que esperan los ciudadanos y las empresas. Precisamente por muchas ocasiones esto que comentábamos y que también él se ha comentado, la guía aterriza las cosas. Entonces, tiene esa cuestión general, pero la guía te habla de aterrizar esas cosas. Y para aterrizar esas cosas necesitas una unidad que dé determinados servicios comunes. Primero, para ahorrar, porque es necesario ahorrar. Y segundo, más importante aún que ahorrar, para mejorar el servicio al ciudadano. Si el sistema de identificación o firma electrónica con tu municipalidad es distinta que el que usas con educación, que es distinto que es el que usas con sanidad, que es distinto que el que usas con justicia, al final, primero, no lo usas, porque no tienes alguno, y segundo, está multiplicando costes y haciendo la vida más complicada al ciudadano. Demos un servicio de identificación y firma digital a los ciudadanos, como país al menos. Si puede ser, y ahí animo siempre a la Regional a que impulse la integración regional como región, como en el caso de Europa la Unión Europea, pero al menos dentro del país demos servicios comunes. Todas las administraciones tienen que hablar con el resto, intercambiar información, facilitémoslo. Todas las administraciones tienen que tener accesos a través de Internet, facilitémoslo. Hagamos esos servicios de concentración como carpeta ciudadana que permite no volver locos al ciudadano. Eso es una cuestión que es muy, 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 muy importante. Por lo tanto, yo recomendaría el plantear, una vez que tienen la regulación, una estrategia institucional que permita de manera real el aterrizar esos conceptos para tener cuestiones que realmente mejoren la vida del ciudadano. Y ahí cogería la expresión que se utiliza mucho en América Latina y Caribe de mangos bajitos. No, que no se empiece por lo más importante, o a lo mejor no por lo más urgente, que se empiece por lo más fácil que mejor resultado da. ¿Por qué? Porque ahí consigues un capital, llámalo político, llámalo como quieras, para enfrentarte a cosas más complicadas. Si te empiezas con lo más complicado, a lo mejor no consigues nada y el proyecto general fracasa. Empieza por lo fácil, obtén resultados, demuestra a todos que esto tiene interés y funciona, y ahí conseguirás un efecto tractor para meterte en cosas cada vez más complicadas. Excelente, Aitor. Coincido. Institucionalidad, ¿no? Sobre eso construyes todo. Por eso la gerencia se llama Instituciones para el Desarrollo, la gerencia de Susana, y en la jefatura de Roberto, capacidad institucional del Estado, ¿no? De instituciones. Elsa, una pregunta para ti. Yo voy a ir tratando de hacerlas todas, voy haciendo según van llegando. Una de Marcia Jiménez. ¿Cómo se puede abordar la transformación digital desde el punto de vista de las comunicaciones, considerando el alto porcentaje de analfabetismo digital de las personas? A pesar de la gran cantidad de tecnología existente, hay un alto porcentaje de la ciudadanía que no entiende cómo funcionan los servicios. Bueno, justamente para poder asegurar una transformación digital que sea efectiva y que sea exitosa, necesitamos tener la ciudadanía con las capacidades necesarias que puedan adoptar y beneficiarse, apropiarse de los servicios que se están entregando, ¿no? Entonces, todo lo que sean esfuerzos de alfabetización digital para los ciudadanos, desde proveer acceso, que tengan oportunidad de tener acceso de banda ancha, asequibilidad de todo lo que sean productos tecnológicos y la alfabetización mínima necesaria para poder consumir los servicios es sumamente necesario. El cómo, bueno, con esfuerzos, con programas, cuando hablamos de una estrategia de transformación digital y hablamos de talento humano, el talento humano es muy necesario en las instituciones públicas y hay que profesionalizar a los servidores públicos, pero también esos esfuerzos tienen que incluir a la ciudadanía. Entonces, hay que definir programas que contribuyan a la alfabetización digital de los ciudadanos para que tengan las capacidades suficientes para poder consumir los productos en línea y para que realmente el beneficio le llegue a los destinatarios finales, ¿no?
De acuerdo, Elsa. Gracias. Maruska, hay una que dice además que es para ti, por si acaso yo iba a mandársela a alguien. Ya claramente dice Abel Arturo Núñez Hernández. Dice, ¿es viable que de manera aislada los ministerios e institutos se inicien en proceso de transformación digital sin tener una oficina coordinadora a nivel de gobierno? ¿Será conveniente forzar a que los gobiernos creen esas oficinas centrales de coordinación? Creo que respondiste un poquito antes, pero por si quieres profundizar, Maruska, adelante, por favor. Bueno, así como comentaba Aitor, yo creo que es importante tener esta oficina central de gobierno. En el caso del Perú, es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que concentra los esfuerzos para aquello que es transversal. Es decir, una plataforma de identidad digital única, una componente reutilizable como la firma digital única, que permita que a nivel de las municipalidades, los gobiernos regionales, puedan utilizar estos grandes componentes para hacer más rápido los procesos de digitalización una vez que han identificado lo primero. Entonces, sí es importante que exista esta institucionalidad, un ente rector que marque la norma, que lidere la gobernanza estratégica y que al mismo tiempo implemente plataformas nacionales transversales. Segundo, ayer conversábamos, por ejemplo, con el alcalde de la municipalidad de Carabaya y le pregunté, ¿no, señor alcalde, qué es lo que usted quisiera del gobierno digital? Lo necesitamos todo, dijo. No, todo. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la municipalidad es transparentar todo lo que hacemos y la tecnología nos puede ayudar. Entonces, si tenemos una visión desde el titular del pliego y además un buen equipo técnico, creo que podemos llevar adelante con estas oficinas centrales. Ahora, solamente para terminar ahí el comentario, Miguel, creo que, y construyendo sobre lo que se ha venido conversando, ¿no? Cuando hablamos de diversidad cultural, cuando hablamos de necesidades de accesibilidad, de inclusión, la decisión por iniciar una transformación digital parte de nosotros mismos. Deberíamos estar conversando en este momento, creo, en cuál es el siguiente paso, no cuestionándonos si es necesario hacer o no una transformación digital. Dependiendo de los niveles, ya hemos pasado 2 años de pandemia que ha sido tan evidente la necesidad. Entonces, demos ese paso adelante comenzando por nuestras propias oficinas, nuestro equipo técnico y poder empujar hacia arriba y de alguna forma que se genere este valor no consensuado ya en la entidad con esta guía de una coordinadora nacional. Gracias, Maruska. Ya estamos en periodo de cierre, quedan 6 minutos, entonces voy a volver a Maruska y a Elsa con 1 minuto cada una para que podáis cerrar. Pero antes, Aitor, tu minuto va con pregunta también. Entonces utilízalo bien, ¿vale? Puede ser minuto 20. Dice Martín Álvarez Panta, se dice que los gobiernos deben de poner a su cliente final en el centro para mejorar sus procesos en brindar un mejor servicio a ellos. ¿Cómo homogeneizar el hecho que muchas entidades de gobierno los clientes son los ciudadanos y el mismo Estado? Sobre todo en países donde existe una gran brecha digital y los ciudadanos no cuentan con conectividad digital. Entonces, respuesta y cierre del panel, Aitor. De tu lado, luego van Elsa y Maruska. Adelante, por favor. Intento ser muy rápido. Esto nosotros en el ámbito de la justicia todavía es mucho más importante, donde el objetivo es ser ejemplo de ética, de protección de la víctima y de protección de las personas más vulnerables. Lo que hacemos es plantear en cada uno de los proyectos digitales el impacto que pueden tener en las brechas de edad, de nivel cultural, nivel económico, género, campo, ciudad o personas con distintas discapacidades, para asegurarnos que el nuevo proyecto no las incremente. Por ejemplo, es muy difícil trabajar con certificados electrónicos. Plantea un sistema que no utilice certificados electrónicos si tu objetivo es no generar brechas para afuera. De hecho, puedes utilizar la transformación digital para disminuir esas brechas. Si tú planteas proyectos o sistemas que no hagan necesario, por ejemplo, trasladarte al juzgado, pues todas esas personas que pueden tener un problema económico para hacer ese traslado o esas personas que pueden tener un problema físico para hacer ese traslado pueden tener esos servicios por medios digitales, como un proyecto muy interesante que no da tiempo a comentar, de videoconferencia segura con identificación segura y otro tipo de cuestiones. Y luego una cuestión que me gustaría destacar y justo por lo que es la pregunta. En España tenemos el mismo problema. En España tenemos 8.117 municipios, o sea, casi la mitad que los municipios que tiene América Latina y el Caribe en completo. O sea, es impresionante. Eso implica que hay municipios muy pequeños, en lugares remotos, donde la gente tiene una media de edad muy avanzada y no va a hacer el trámite digital por mucho que te empeñes.
¿Quiere decir que no es importante ahí la transformación digital? Al contrario, lo que hemos hecho es, gracias a la transformación digital, llevar la administración a ese municipio. El ejemplo es muy claro. Tú tienes un expediente judicial, por ejemplo, y lo mismo que hemos comentado antes para el acceso a través de Internet, tú vas a tu oficina del pueblo, a tu oficina de la municipalidad, y como el expediente es digital, cualquier trámite lo puedes hacer en esa oficina, ¿vale? Dependiendo del tipo de la oficina, los funcionarios saben hacer unas cosas u otras. Si es un sitio muy pequeño, lo que te hacen es conectarte de manera segura por videoconferencia con la oficina, en España se llama cabeza de partido judicial, o el de la capital de provincia, para resolverte tu problema. Y con esto consigues eliminar esa brecha digital gracias precisamente a la transformación digital. Y creo, por último, y con esto ya acabo y ya cierro ese minuto de cierre, la transformación digital es una oportunidad para los países, para las administraciones, pero sobre todo para los ciudadanos. Así que animo a todos los que lo están viendo en que aprovechen la guía, y para que aplicando muchas de las cuestiones que planteen, pues ese lema de mejorando vidas lo podamos trasladar a todos los países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitor. Maruska, tú cierras, tú vas de última como presidenta de la región digital. Elsa, adelante, por favor, un minuto. Estás en mute, Elsa. Ahora sí, perdón. Me gustaría cerrar con dos cosas, con dos palabras para llevarse. Uno es sensibilización. Nos cabe el rol a todos de la importancia de la transformación digital y nos cabe el rol de sensibilizar a los funcionarios, a los ciudadanos, a los académicos, del potencial que tiene la transformación digital para el desarrollo de nuestras naciones y la necesidad que tenemos de implementar transformación digital en países de América Latina y el Caribe. Y además de la sensibilización, perdón, y creo que para la sensibilización, la guía es un elemento fundamental, porque nos da todos los conocimientos que necesitamos y los elementos necesarios para poder sensibilizar. Y segundo, la colaboración. La transformación digital básicamente se implementa a través de colaboración. Entonces, no solamente hagámoslo en la implementación, sino en el diseño de cómo lo vamos a hacer. Entonces, la colaboración entre los distintos actores, la colaboración entre los académicos, entre los funcionarios de gobierno, en compartir experiencias. Y acá resalto lo que dijiste, Miguel, de que la guía va a ser un elemento vivo. No puede ser un documento. Tenemos que crear una comunidad de práctica atrás de ella que nos permita retroalimentarla con experiencias, con cosas que funcionen, con casos de estudio, con buenas prácticas, para que nos sirva realmente en la región para poder implementarla exitosamente. Gracias, Miguel. Gracias, Elsa. Maruska, adelante, por favor. Bien, Miguel, mi único mensaje, apliquemos la guía. Leamos la guía, apliquemos la guía. Si estamos en el gobierno nacional, hablemos de gobernanza, busquemos esta creación de la gran oficina, ¿no? Busquemos que el gobierno lo haga. Si estamos en una municipalidad, creemos el Comité de Gobierno Digital. Segundo, si estamos en, todavía no tenemos marco normativo a nivel nacional, creemos las leyes, impulsemos decretos supremos. En el caso de los gobiernos regionales y locales, saquemos normatividad, directivas. No, tenemos en el caso del Perú una dirección regional de transformación digital en un gobierno regional. Tercero, dentro de la misma guía, impulsemos el talento para las personas que llevan nuestros servicios y para las personas que damos los servicios. Cuarto, invertamos en infraestructura. Si estamos a nivel nacional, plataformas nacionales. Si estamos a nivel regional o local, utilicemos las plataformas nacionales. Y finalmente, servicios para la ciudadanía, con los ciudadanos, para los ciudadanos y con este enfoque de inclusión. La guía, la verdad, funciona a nivel territorial y funciona a nivel nacional y creo que es un gran trabajo que ha hecho el BID. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Maruska. Gracias, Aitor, Elsa, Maruska. Un lujo de panel. Yo creo que me autodespido como moderador porque me pasé de la hora, perdón. Quedó una pregunta sobre el tema de alfabetismo rural que no sé quién planteó y hay una respuesta. Ese tema es demasiado importante y estamos iniciando una publicación que se titula Gobierno Digital y equidad para atender ese tema en profundidad. Así que estén atentos como en las series de Netflix porque se viene una publicación muy interesante sobre eso. Gracias a la audiencia también y yo devuelvo la palabra a Elena. Gracias, Elena. Muchísimas gracias, Miguel. Ya ha llegado el momento de cerrar esta sesión, lamentablemente, porque realmente ha sido súper enriquecedora. La participación ha sido impresionante. Muchísimas gracias a todas las personas asistentes, ya que tenemos más de 150
preguntas y todas valiosísimas. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Aprovecho para agradecer nuevamente a Susana, a Roberto, a Miguel, a Ben, a José Luis, a Elsa, a Aitor, Marushka, a Florencia Aguirre, Florencia Odino, aquí tras bambalinas. Y un especial agradecimiento de nuevo a nuestra audiencia por conectarse, compartir con nuestro equipo sus impresiones sobre la guía de transformación digital del gobierno. De nuevo, este chat está en fuego, este espacio de preguntas ha sido súper rico y esperamos que desde sus diferentes campos de acción puedan utilizar los conocimientos de la guía de transformación del gobierno para impulsar la transformación digital de la administración pública de sus países. Así que les recordamos descargar una vez más la guía por medio del link que verán en pantalla y por medio del QR code que también verán en pantalla. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo y mil gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. No, gracias.